Hola, hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos. Seguimos en estos cuartos de final del Mundial Sub-20. Nueva Zelanda 2015. Juegan las selecciones de Estados Unidos y Serbia. Escuchamos los himnos. Escuchado los himnos entonces aquí en North Harbour, en Auckland, en Nueva Zelanda, para este partido entre Estados Unidos y Serbia. Los acompañamos Juan Fernando Mori, quien les habla, José Baus. ¿Cómo te va, Juan Fernando? Hola, José, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos. Así es, un partido que luce interesante. Estados Unidos viene de ganar la fase anterior a Colombia, mientras que Serbia viene de derrotar a Hungría. El equipo del señor Tab Ramos ya tiene definida la nómina, pendientes de Miazga, Arriola, Delgado y Payne, que están con amarilla y podrían perderse la próxima fase. Así que tienen a Stephen, Payne, Miazga, Carter, Requejo, Hinman, Delgado, Arriola, Zelalem, Thompson y Rubín. Es el onceno del equipo estadounidense. El árbitro, el señor Arthur Díaz, acompañado de Rui Barbosa y Álvaro Daniel Carvalho, todos de Portugal. El cuarto hombre es el señor Ricardo Márquez, de Brasil, para este partido que se desarrolla en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, al norte de la isla de Nueva Zelanda, una populosa área urbana, cerca de 1.500.000 habitantes. Viven aquí en esta ciudad, en el estadio, pues que tiene este estadio, que alberga precisamente este compromiso. Ahí están los capitanes, Hinman por parte de Estados Unidos y Rakovic, el arquero de Serbia. Ya conocen rival estas dos selecciones y se trata de Mali, la sorpresa de ese sub-20 que empató 1-1 en el tiempo regular ante Alemania y le eliminó por penales. También tuvimos la oportunidad de ver la victoria de Brasil por penales sobre Portugal, otro de los semifinalistas. Y así forma el equipo de Serbia. Jelar y Sivkovic son hombres que podrían perderse en la fase que sigue si ven la amarilla. Así que Rajkovic, que es el golero,
Stevanovic, Velkovic, Babic, Antonov, Yelar, Maximovic, Zivkovic, Gasinovic, Savic y Mandic. Es el equipo que dirige el señor Paunovic. Mientras estamos observando el cuerpo técnico encabezado por Tab Ramos, un hombre que también supo vestir la camiseta de las barras y las estrellas. Tab Ramos, Tabaré Ramos Ricciardi. Ascendencia uruguaya. Correctamente, el hombre nacido en Montevideo, Uruguay, tiene ya cerca de 48 años de edad. Un hombre que supo estar en Betis, en Tigres de México y en Metro Stars. El goleador del equipo estadounidense es el número 9, Rubio Rubin. El delantero del FC Utrecht del fútbol holandés con 3 tantos, 2. Tiene Emerson Heyman, el capitán del Fulham. 1 tiene Paul Arriola del Tijuana de México. En el lado de Serbia, apenas 5 goles anotados, 5 jugadores con 1 tanto. Ya se mueve la pelota aquí en North Harbor, en Auckland. Y tu corazón empieza a latir puro fútbol. Mundial Sub-20 a través de DirecTV Sports. Juegan Estados Unidos y Serbia. Los comentarios de Juan Fernando Mora, los relatos de José Baus. ¿Por qué no repasamos el camino de ambas selecciones, Juan Fernando, de cómo llegaron aquí a este partido de cuartos de final? Cuando la pelota la va a mover Payne para el equipo estadounidense, uniforme azul, precioso, de los que más me han gustado en este mundial. En pantalla veíamos a Thompson. Rubio Rubin, que perdía la pelota en ataque. La salida para Antonov. Zivkovic. Antonov que la pisa. Serbia hoy siendo de blanco. La pelota por arriba, Mandic. Atención con esta llegada para el equipo europeo. El pase atrás, el cierre de Miazga. Y el rebote que lo toma nuevamente Milinkovic. Número 20, Sergei Milinkovic. Digamos que la selección de Estados Unidos integró el grupo A con Ucrania, Nueva Zelanda y Birmania. Fue segunda de ese grupo con 6 unidades detrás de Ucrania y por delante de Nueva Zelanda. Los 3 avanzaron a la siguiente fase. Ucrania con 7, Estados Unidos con 6 y Nueva Zelanda con 4. Quedando eliminado Birmania. Allí Estados Unidos obtuvo 2 victorias, ningún empate, 1 derrota, 6 goles a favor, 4 en contra, con una diferencia de +2. Eso fue la zona de grupos para Estados Unidos. Por su parte, el equipo de Serbia terminó líder del grupo D con 6 unidades. Permíteme, porque si viene esta llegada de Estados Unidos, el centro de Rubin, la pelota al lateral. Por encima de Uruguay y de Malí, que quedaron con 4, quedó eliminada México. Serbia obtuvo entonces 2 triunfos, 1 derrota y una diferencia de +3. Cuando aquí hay una falta, bueno, recupera la pelota entonces el conjunto de Serbia. Y fíjate el caso de Malí, que entró como tercera en ese grupo de Serbia, de México, de Uruguay. Y está metida hoy en semifinales. Así es, porque acaba de eliminar a Alemania, ¿no? Sí, señor. Recordemos que Estados Unidos dejó en el camino en octavos 1-0 a Colombia. A Colombia, gol de Rubio Rubin. Mientras que Serbia hizo lo propio con Hungría, 2-1. Goles de Ivan Saponjic. Saponjic y autogol de Attila Talaver. Ajá. Autogol. Autogol que vino en el minuto 118, el tiempo extra. Sí, señor. Ese es el arquero Stephen, que saca la pelota larga. El recorte de Yelar. Por arriba buscando Estados Unidos. Heinemann. Este número 10 es Gasinovic. Buena mague de Miazga. Marco Delgado que pierde la pelota. Mucha experiencia en el equipo de Estados Unidos, jugadores del Friburgo, del Tijuana, del Tottenham Hotspur, del New York Red Bull, del Tijuana, del San José Earthquakes, del Utrecht, el mencionado Rubio Rubin, el goleador del Toronto, del Groningen también de Holanda y del Arsenal, el caso de Gideon Selalem. Por el lado del Serbia, la mayoría militan en el fútbol local.
excepto de Milos Veljković, jugador del Tottenham. Tanto jugador que ha encontrado el ciclo de Jürgen Klinsmann, también pasando por Tab Ramos, jugadores nacidos en otros países, bases militares más que todo, de padre o madre estadounidense. Sí. Manejando la pelota Sil Allen, que retrocede, tocando con Raquijo. Miazga. Payne, que se aproxima para recibir. Este es Heinemann, el capitán de la selección de Estados Unidos. Gracias a todos por acompañarnos en esta madrugada ya de domingo a través de DirecTV Sports y al Sub-20. Heinemann. Sil Allen con la pelota. Atención con Thompson, que le muestra el camino. Sigue Sil Allen. Este sabe con el balón en los pies. Buena pelota con Payne, que se manda al ataque. Me gusta. Me gustaba la llegada de Estados Unidos. Yela recuperando la pelota larga. Corre quien Mandic. Miazga en la cobertura. Y le envía al lateral. Una buena sensación dejó ese último toque de balón para Estados Unidos en el balcón del área. Sin embargo, se desprendió este ataque en un balón largo, tratando de solventar la presión que hacía la línea hacia adelante de los jugadores de las Barras y las Estrellas. Y fíjate cómo se engaña uno fácilmente. La selección de Estados Unidos Sub-20 solo ha dejado de asistir a 6 mundiales de esta categoría desde el 77 que se juega. Faltó al del 77, al del 79, al del 85, que fue en la Unión Soviética, en el del 95, el de Qatar, y el de Colombia 2011. Viene de ser cuarta finalista, o mejor, viene de quedarse mejor en la ronda de grupos del pasado Mundial de Turquía. Hasta ahora su mejor participación fue el cuarto lugar obtenido en el 89, el Mundial de Arabia Saudita. Bajando la pelota Thompson, atención con esta llegada. Dentro del área, Rubin. Pelota lateral. Payne. Heinemann. Marco Delgado. Ese Requejo. Jugando la pelota con Rubin. Lateral para Estados Unidos. Requejo con el cobro. Thompson. El centro, el despeje de cabeza de Veljković. Jugando la pelota el equipo serbio. Mala entrega. Carter Vickers. Marco Delgado. Requejo. Buena gambeta de Thompson. Lo tumbaron, hay falta. ¿Qué novedades tiene el conjunto estadounidense? Hoy Requejo está por Acosta, expulsado en el partido anterior ante Colombia. Thompson, el número 3, está tomando el lugar en la zona media como volante externo. Por izquierda, el lugar de Jamison. El conjunto de Serbia hoy tiene a Stevanovic, el número 15, como lateral derecho en lugar del expulsado Gajic. Savic, el número 20, toma el puesto de Jankovic. Gasinovic lo hace por Grujic. Esos los movimientos, las modificaciones que tienen ambos equipos para el juego de hoy. Atención con esta llegada de Serbia. La pelota que no abandonaba. Vuelve a recuperar Estados Unidos, jugando la pelota con Marco Delgado. Por la banda levantando el lateral, corresponde a Estados Unidos, que dice central. Artur Díaz de Portugal. No, el saque de manos para Serbia. Sivkovic cayó. Que se levante. Están pidiendo un agarrón sobre Sergei de Carter. Milinkovic el apellido, este número 20. Un tanto tiene en el torneo. Jugador del Genk de Bélgica. Se
Stevanović. La salida de Sivković. Barría Requejo. Pelota sobre el área de Estados Unidos. El despeje de Carter Vickers. Nuevo lateral para Serbia. Este es uno de los mejores jugadores del torneo. Sí, hay que seguirle la huella a Selalem. Gedeon Selalem. 18 años, nacido el 26 de enero del 97. Pertenece al Arsenal de Inglaterra. Atención con este centro. La pelota de peligro. Atención para Estados Unidos, que la tiene que sacar Heinemann. El rebote lo toma Serbia, levantando la pelota. Es Yelar. Caía Stevanović. El árbitro dice que sin falta. Intentaba también Gasinović. Stevanović con el cobro. Falta. Sigue buscando el conjunto de Serbia el ataque por el costado de Carter y de Requejo. Requejo es un jugador que está haciendo el reemplazo hoy de Acosta como lateral izquierdo. Así que tal vez el técnico Paunovic ha dicho que hay que recargar mucho el trabajo sobre ese sector, pensando en que sea un punto vulnerable en Estados Unidos. Payne. Thompson. Payne la hace rebotar en un contrario y lateral para Estados Unidos. Golpe de cabeza en ataque de Mandić. Despeje de Miazga. Antonov, que no puede quedarse con la pelota. Olariola. En velocidad va a sacar el centro y es bueno. Babic. Antonov. El taco que le salió bien. Al jugador de Serbia había falta sobre Mandić. Tabaré Ramos, el mundialista en el, no sé si estuvo en el 90, si estuvo en el 94. Babic. Parece que sí, también estuvo en el 90 el equipo ese de Tony Meola, de Paul Caliguri, Eric Winalda, Marcelo Balboa. Muchos de ellos repitieron. Golpe de cabeza de Veljković. Estuvo entre el 88 y el 2000, ¿no? Ahora es Ramos. ¿Cuántos mundiales? Tres mundiales. Con la selección. Que también jugó a nivel sub-20. Sí, él jugó. Comenzó en 1983, jugando en la categoría sub-20. Sí, estuvo en el 90. Fue cortado para la Olimpiada del 84, como jugador de 17 años, o sea, no lo llevaron a las Olimpiadas de verano. Bain. Lateral, no tiene con quién. Ariola. Thompson, se desprende Thompson y manda el centro. ¿Quién aparece de cabeza? Veljković al tiro de esquina. Ahora, lo propio está haciendo Estados Unidos por el costado, que está patrullando Antonov. También lo vuelven a superar. Tiene que tratar de cerrar el número 4, Selar, para evitar alguna situación mucho más riesgosa. Veljković, quien es el central más profundo, es el que cierra en el primer palo. Heinemann para levantar. Atención con el centro. Selalem con la pelota. Payne.
Marco Delgado. Requejo que se manda al ataque. Atención a esta llegada de Estados Unidos. Thompson. Sigue Thompson. Pase buscando a Rubin. Heinemann. Carter Vickers. Heinemann nuevamente transitando sobre la bomba central. Llegamos a 15 minutos. Estamos 0 a 0. El ganador de este encuentro se enfrentará a Mali. Milinkovic. Se acabó la cancha. Otra vez Milinkovic que levanta. Atención con este centro. Salió el arquero Steffen. Sin problema se lleva el balón. Este es el jugador del Friburgo de Alemania. Vemos a Veljko Paunović, el técnico de Serbia. Stevanović, la barrida de Thompson. Aparece por todos sectores el número 13, Juan Fernando. Sí, no, además quiere el equipo serbio presionar la salida de Estados Unidos, obligándolo a jugar en largo para que no pueda tener segunda jugada en la recuperación de la pelota. Antonov, qué buena jugada. Sigue Antonov el pase. Cierre de Delgado. Con la pelota el equipo norteamericano. Silalem. Payne. El túnel de Payne le salió bien. El lateral para Estados Unidos. Apura Payne. Adelante está Rubio Rubin. Ahí va el goleador. Le queda la pelota a Rubin. Heinemann. Thompson. Selalem. Recortando en la mitad, Maximovic. Stevanović. Veljković. Quita la pelota a Estados Unidos. Partía habilitado, se le quedó la pelota a Rubio Rubin, que vemos en pantalla. Babic. Antonov. La pelota Mandic, se resbalaba Milinkovic. Rubin, atención que parte habilitado Thompson, llegada para Estados Unidos, va a meter el centro Selalem, que espera el rebote por arriba Ariola, la vuelve a bajar Thompson. Heinemann, Selalem, ¿con quién? Pisa la pelota. Busca una mejor salida Estados Unidos, tocando atrás con Carter Vickers. Miazga. Carter Vickers. Selalem. Requejo. Pierde la pelota Estados Unidos. Stevanović la vuelve a dejar en Selalem. El del Arsenal pierde el esférico. Es Yelar, falta. Ahora, me parece que este es un equipo bastante liviano del medio hacia adelante de Estados Unidos. Es, digamos, liviano en el sentido de que te puede ser dinámico, veloz, con Thompson, con Arriola, el propio Selalem. Y eso puede ser un inconveniente defensivo para Serbia, ¿no? Pase profundo. Corría Sivkovic, que no llegó al balón.
aquí juegan más rápido, es decir, tiene más tenencia de pelota Estados Unidos, quiere circularla más, moverla de un sector a otro. La tenencia de la pelota es para encontrar un camino final para la ruta del gol. Serbia quiere ser un poco más práctico, recibir y soltar de primera. Bain, se le escapa la pelota a Zelalem. Velković puede tocar con Sergei Milinković, la pelota venía hacia él. Era muy rápido el balón Estados Unidos. Zelalem nuevamente. A media vuelta, el del Arsenal. Atención con Paul Ariola. Alargó mucho el balón, el cierre de Velković. Mandić que viene a buscar, ahí baja el número 9. El despeje de Stevanović. La pelota para el saque de manos. Llegamos al minuto 20, Estados Unidos y Serbia empatan 0-0. Día de Copa América, de Mundial Sub-20, de Mundial Femenino y de eliminatoria rumbo a la Eurocopa. Todo por DirecTV. Requijo, Delgado, Zelalem, dando atrás con Carter Vickers. Miazga, con la pelota Hinman. Adelante la pedía Ariola, ese es Spin. Mal entrega Zelalem, que también devuelve mal. Recuperación para Gasinovic. Viene Milinković. ¿Con quién juega? Por el otro sector encuentra Stevanović. Con la pelota Sivković. Y mete el centro. Atención que está buena. Pudo transportar el número 10 Gasinovic. Es mucho más vertical Serbia, ¿no? Que Estados Unidos, que transporta y traslada la pelota de lado a lado. Pero Serbia sí es mucho más pulsante, mucho más buscando el camino recto hacia el gol. Antonov. Pasa el serbio. En tres cuartos de cancha, atención con esta llegada para Serbia. Gran quite. Marco Delgado cuando llegaba con peligro el equipo europeo. Velković, Stevanović, ese es Sivković. La pelota que se va a la línea final será tiro de esquina, levanta Serbia. Bueno, ahí vemos cómo intentaba tocar, enganchar, va cerrando. Finalmente el capitán Hinman. Pero se genera esta acción de riesgo sobre el pórtico que defiende Stephen. Le va a venir el centro, pelota cerrada, el cabezazo, nuevo tiro de esquina. Parece que bajase cierta niebla, ¿no? Sí, sí, una niebla, sí. Otra vez el centro, rosca hacia adentro en el cabezazo, incómodo Velković. Qué bien le pegó en esos dos cobros de esquina el equipo de Serbia. La presión es de Antonov. La saque de arco. Pero aquí le hizo bien Hinman. En un momento donde no encontraba un receptor, alguien con quien descargar, pues cambia por el rechazo de su rival. Creo que hay una carga del número 5 sobre el jugador de Estados Unidos. Maizga. Inmediatamente tomando cartas en el asunto el señor Artur Díaz de Portugal. Empieza Joe Biznar aquí en Oakland. Zelalem. Zielar. Hasta ahora un partido muy parejo, Juan Fernando. Pues sí, todavía sin opciones, ¿no? Todavía estamos en que se siguen estudiando, que sigue siendo muy táctico en no hacerse daño y cometer errores. Y minimizar errores, pero todavía no maximizamos potencialidades. Rubi con el taco, Zelalem que la busca, la marca del número 4 es Yelar. Lateral para Serbia. Ya le quedaba difícil a
Marcel Allen ahí. Mañana descanso en el Mundial Femenino. Tenemos partido de Copa América. Primera hora Colombia-Venezuela, seguido de Brasil-Perú. Partido del Grupo C de la Copa América Chile 2015. Por supuesto que usted podrá ver a través de DirecTV Sports. Pelotazo buscando a Mandic, el corte de cabeza de Carter Vickers. Serbia con la pelota. Maximovic, cambio de frente, el que aparece es Antonov. Este es Gasinovic. Pisa la pelota el número 10. La hace rebotar en Paul Ariola. Vuelve con su arquero Rakovic. Llegada de Serbia, Gasinovic. Atención con esta llegada. Intenta la individual. El remate para Milinkovic. Encima. Sí, es que en este tema del fútbol, cuando hay un partido como tan estudiado, como tan diseñado para evitar sorpresas, pues alguien se tiene que sencillamente adueñar de la eficacia con la pelota y crear en un cambio de ritmo esta situación individual para ir sobrando esas estrategias de seguridad, como lo hizo aquí precisamente Gasinovic con la pelota. Hombre de Serbia en el piso, se trata de Gasinovic. Estamos en el minuto 27, empatan 0-0 las selecciones sub-20 de Estados Unidos y Serbia. Saludo ahí a Hugo Acevedo. Está en Uruguay, así que disfrutándolo, el Mundial Sub-20. Con la señora, ¿no? Bueno, trasnochando. No trasnochando, que no lo vayan a regañar. Y a todos los valientes, como los bautizó Francisco Blavia, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Al sub-20, no, claro, este horario no está tan feo como el otro que era 3, 4 de la mañana. No, pero es que la pasión del fútbol no duerme nunca. Eso sí, yo no les diría valientes, yo les diría que simplemente tienen derecho a seguir su pasión. La pasión no duerme nunca, joven. Antonov. Falta sobre Milinkovic. Pelota quieta para Serbia. La situación del partido es que en 27 minutos no hemos observado mucho de Estados Unidos y tampoco de Serbia, por lo menos en el último cuarto de cancha. Estamos repitiendo algo similar al tal vez Brasil-Portugal. Tal vez. Aunque yo digo que Brasil fue un equipo supremamente muy limitado, ganó con el tema de los penales. Y por la vía del penal en dos ocasiones, dejando Uruguay en el camino y ahora Portugal se mete en semifinales. Y también digámoslo, ¿no? En medio de todo, sufrió ciertas decisiones del árbitro que no, que fueron gol mal anulado. Yo el gol mal anulado. Que estuvimos en desacuerdo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, independientemente de eso, creo que se espera mucho más de Brasil. Šipković.
Portugal por lo menos plantó cara, pero bueno, por ahora no, Carter Vickers. Por ahora necesitamos que despegue más el juego. Zelalem, cambio de frente buscando a Payne. Chocaron los dos jugadores de Estados Unidos, de laterales para Serbia. Reclama Gasinovic que no hay quien entregue la pelota rápido. Va con todo. Qué fuerte. Fuerte. Se lleva la peor parte Paul Ariola. Este es Antonov. Milinkovic. Miazga. El árbitro llega a hablar con ellos. No se toquen, no se tomen. Dámela aquí. La táctica gestual, mire usted. Mire usted. Babic. Belkovic. La maneja el hombre del Tottenham Hotspur. Raskovic. Antonov. Largo por arriba, no saltaba Gasinovic. Tiene que aparecer más Zelalem, Juan Fernando, me parece, en Estados Unidos. Es el hombre de las ideas. La pelota por arriba, el cabezazo. El resquejo al lateral. Sí, lo que pasa es que necesitan primero recuperar la pelota, ¿no? Para que aparezcan los hombres necesarios, hay que primero tener la pelota. Ya después, disponer un trabajo especial para que brillen los que saben con el esfuerzo. 0-0 empatan Estados Unidos y Serbia cuando llegamos a 30 minutos. Los comentarios son de Juan Fernando Mora, los relatos de José Baus. Y al sub-20 a través de DirecTV Sports. Levantaba la pierna Heinemann, me parecía que con falta. El árbitro dice, sigan jugando. Gasinovic. Gelar, cambio de frente buscando a Sivkovic. Pasa también Estevanovic. Atención con el centro, golpe de cabeza de Miazga. Upa, falta. Se desentendió completamente de la pelota Estevanovic, el lateral derecho del equipo de Serbia, que juega con un equipo sub-19, ¿no? Por como es el europeo, ¿no? El claro. Sub-19 y sub-21. Hombre que pertenece al Partizan. Del equipo de Serbia, Belkovic juega en el Tottenham, el número 5. Hay uno que juega en Kazajistán, Maksimovic. Milinkovic, que ya lo mencionaba, juega en el Genk. Gasinovic. De los titulares. Pues. De tanto Mandic. En su país. En pantalla Miazga, lateral para Serbia, el cobro Antonov. Buenos hinchas de Serbia en la tribuna, se escucha el cántico de Serbia. Tiro de esquina. Ah, no fue lateral nomás. Antonov. Falta. Estaba leyendo una referencia periodística del torneo y que algunos de los jugadores se molestaban un poco porque el balón, siendo reglamentario y demás, cumpliendo con todas las normas de FIFA, es mucho más liviano. Ellos lo sienten mucho más liviano para pasar, para rematar, obviamente mucho más dificultoso para el control de en los arqueros. Bueno. Eso es ya de todos los días. Ahora, claro, en el fútbol moderno el balón cambió. Por eso los arqueros no atajan, no encajonan nunca más. Todo es rebote, porque encajonar puede significar un error. Sí. Sí, prácticamente es una pelota de playa. Sí, pelota de piscina. Sí, más o menos. Milinkovic. La combinación con Gasinovic, el cambio de frente, ahí está, requejó. Remate desde afuera por encima, intentando sorprender. Se trata del número 11, Sivkovic. Bueno, saludemos esta amable
aparición ofensiva de Serbia como para despertar un poquito de este juego que es absolutamente borroso en 33 minutos. Dejó caer Miazga y falta. Último 10 de la primera parte. Desde hace rato se juega en territorio de Estados Unidos. Linkovic. Jelar. Este es Estevanovic. Pone a correr a Sivnovic. A ver si saca el centro. La barrida de Requejo. Sivkovic. Thompson que recupera para Estados Unidos. Delgado. Mal entrega. Milinkovic. Babic. Antonov. Es Jelar. Mal entrega. Viene la selección de Estados Unidos con Marco Delgado. Silalem pierde la pelota. Es Jelar nuevamente en recuperación. Linkovic, la barrida de Requejo. El lateral es para Serbia. Pero hace rato que Estados Unidos no pasa de la media cancha. Y no llega con sensación de peligro sobre el pórtico de Serbia. Atención con el centro. El ataque es de Serbia, peligro sobre el arco de Estados Unidos. La pasa mal desde hace rato. Sin crear muchas opciones de gol Serbia, pero dominando. Así es. Nuevamente de Serbia, levantando la pelota Milinkovic. Buena gambeta de Gasinovic jugando con Antonov. El rebate por arriba. Los puños, las manos, los dedos de Sefen. Tiro de esquina para Serbia. Pero está reclamando algo que ya el árbitro había sancionado. Muy bien aquí Antonov. Sobre Ariola y el golero Stephen. Sigue llegando con mejor oportunidad el cuadro europeo. La pelota por arriba. El cabezazo no llegaba. El número 6, Babic, que estuvo cerca también. Belkovic se acaba de salvar Estados Unidos. Qué buen balón, ¿eh? Lástima que nadie de Serbia lo hubiese podido aprovechar. Por eso se lamentan. Además, con un detalle, me parece que hay jugadores más altos en Serbia que en Estados Unidos. Sí, mira la diferencia. Esa es una situación que podría, de la cual podría sacar ventaja Serbia. El centro, los puños de Stefan. Sigue la pelota sobre el arco de Estados Unidos. Caía jugador de Serbia, pero no había falta, era Babic. Sale el arquero Raskovic. En pantalla, Rubio Rubin, el goleador de Estados Unidos. Le toca ir a marcar porque por ahora no lo buscan en ataque. Saca largo Raskovic por la banda. El cabezazo de Polariola.
Salta también Marco Delgado. El que la baja es Requejo. Quien acompaña Rubín. Tocando la pelota. Esta puede ser buena para Estados Unidos. Atención que se viene Ariola. Cayó sin falta. El Yelar. ¿Por qué no la pasó? ¿Por qué transportó más de la cuenta? Hay momentos para pasar y otros para conducir con exceso. Qué buena jugada. Atención con la individual que hace Maximovic. Para el centro se mueve Mandic. Esperando en el área Mandic. Tiro de esquina. Y la iba a dejar pasar, ¿ah? Para la llegada del número 8. Ahora despierta un poquito más el partido. Bueno, por la aproximación última de Estados Unidos. Porque Serbia, la verdad, que ha volcado sus intenciones en los últimos minutos. Y el centro, Stephen. Sí, son jugadores mucho más altos los de Serbia. Es el gol Serbia, Juan Fernando. Maximovic. Aunque si el fútbol fuera de merecimientos. Si mi tía. Usted sabe. Tuviera bigote. Ariola. Saca el centro. Atención, Thompson para el primero. ¡Qué cerca pasó esa pelota! Oportunidad para Estados Unidos. Claro. Es lo que veníamos hablando de que Serbia tiene la intención, tiene la posibilidad, pero el fútbol es de estas cosas, ¿no? Se descuidan en defensa, aparece la inteligencia que motiva la inspiración y después podemos estar cantando el primero de un equipo que no había hecho nada hasta este último remate de Thompson. Hay falta, mayor posición para Serbia, pero por muy poco. Cuando estamos ya en la recta final de la primera parte, seguimos 0-0. Yo no sé cómo miden eso, pero a mí me parece que sí ha sido un poquito más la posesión de Serbia. A mí no me parece tan pareja la posesión. Que hay una distancia, no considerable, pero no tan cercana. Tampoco. Pantalla de Gelar. De Estados Unidos, el cierre de Veljkovic. Selalen con el rebote. Atención con el capitán Heinemann, que pierde la pelota y se viene el contragolpe de Serbia. Con velocidad Antonov, quien acompaña. Se trata de Gasinovic. Sigue Antonov el centro. ¿Por qué apresuró Gasinovic, señor Mora? Porque también por ahí comienza a gobernar el tema de que tenemos la pelota, vamos a resolver como sea, y tampoco es así. Hay que no apurar la jugada, hay que mantener un poquito de... En momentos calientes, tener la cabeza fría. Uy, aquí hay una falta sobre Ariola. Este es el Mundial Sub-20 en la pantalla de DirecTV Sports. Estados Unidos, Serbia. José Baus y Juan Fernando Mora les estamos acompañando. Tiro libre para Serbia. Se viene el cobro. Otro centro sin problemas para Stephen.
Yo destacaría el trabajo del golero. Me parece que ha estado seguro para cortar esta clase de balones aéreos. Se nos está yendo la primera parte y estamos 0-0. Huérfanos de gol en esta noche, Juan Fernando. Falta, pitó el árbitro. Atención, que es de peligro. Bajaron a Sivkovic. Requejo. Que reclama, que se queja. Esa puede ser la última del primer tiempo. Sí, pero va sobre la pierna de apoyo. No hay nada que discutir. Sí, será falta. Claro. Requejo, le dicen al número 3, Requejo. Ascendencia latina. Estamos en tiempo de descuento. Le va a pegar Milinkovic. Si lo hace, es un señor gol. Le pegó en la barrera. Cuando el central nos dice que ya se apagan los motores de la primera parte aquí en Oakland. 0-0 empatan Estados Unidos y Serbia. Bueno, creo que por ahí se entrenarán algunas acciones de juego, algunas jugadas en ataque, coberturas en defensa, pero por ahora no resulta nada para Serbia, ni mucho menos para Estados Unidos. Tengamos en cuenta que Serbia por lo pronto está un poquito mejor que el cuadro norteamericano. Nos vamos a una breve pausa, enseguida volvemos. Ya el sub-20 por DirecTV Sports.